Las 10 cosas que debes saber de Chespirito. Estudió ingeniería en la Universidad Nacional Autónoma de México, pero nunca se graduó. Inició su carrera como creativo publicitario, lo que lo conectó con la radio y la televisión, en la cual fue, durante la década de 1950, un muy activo guionista. Se inició fugazmente como actor con Viruta y Capulina en Dos criados malcriados en 1960. Su nombre profesional, Chespirito, se debe al director cinematográfico Agustín Delgado, derivado del diminutivo de la pronunciación españolizada del nombre William Shakespeare. En 1970, él mismo se denominó Chespirito y nació el personaje del Chapulín Colorado. En 1971, apareció en las pantallas El Chavo, por primera vez. Protagonizó películas como El Chanfle, Don Ratón y Don Ratero, Charrito y Música de Viento. A partir de 1992, representó en teatro durante varios años la obra 11 y 12, con la cual logró más de 28.000 funciones. En 2000, Televisa le da un homenaje titulado No contaban con mi astucia, conmemorando los 30 años de aniversario del programa El Chavo del 8. El 28 de mayo del 2011, Chespirito abrió su cuenta en Twitter, llegando a alcanzar en menos de un día más de 170.000 seguidores.